Venga, un pa' la hostia, me cago en Dios, hasta otra. Un saludo a Máscaro. Ya hemos visto que nos han contado algunos grupos. Vamos a ver ahora qué nos contaba la gente del Viñarrock después de terminar el festival. ¿Cuál ha sido el grupo que más te ha gustado? El que más, creo que Narco, tío. Uf, los delincuentes. Joder, eso está feo. Amparanoia me ha encantado. Muchachito. Hamlet, Sociedad Alcohólica. Violadora del Verso. Hombre, Violadora del Verso estuvo bien, pero Sociedad Alcohólica estuvo que te caga. Mi grupo favorito, Marea, con diferencia. ¿De qué más te ha gustado? Sí, vamos, la gente no paraba de saltar, tío, y fue una locura. Marea y Hamlet. ¿El que más me ha gustado? Pues vamos a ver, yo creo que el que más me gustó fue Los Suaves, sin duda, vamos. Puesto que son de mi ciudad y de mi grupo, pues es preferido, sí. Orense. ¿Qué cambiarías del festival? Hombre, deberían, ya que entras y que venden las que hagan falta, deberían poner más duchas, más baños y más entradas. Que no haya tanta cola para todo, tío. Pero bien, hombre, en general, bien, tío. Un colchón más bueno. De la organización. Pues no sé, los baños. ¿Qué cambiaría? Más baños. No sé, claro, es que había mucha gente este año, entonces ha habido cola para todo, para las duchas, para los grifos, para los baños. Pues sobre todo las salidas por la noche, es un caos. Y las colas que hay para cuando pillas bebidas, hay muy poquitas tickets y mucha gente pidiendo. Bastante caro, dentro del S carísimos. Un poco la organización, más tiendas de campaña, no sé, más zona de acampada, sí. Y más entradas, sí, a la hora de entrar ahí, más entradas. Pues el sitio donde está la acampada lo pondría en un sitio un poco más cerca y que hubiera más césped para que no se llenara todo de... Pero vamos, por lo demás, perfecto. La organización, el tema de los servicios, sin duda, porque estaban muy lejos y muy desorganizados y demasiada gente, quizás. Un poquito de aforo, eso para mí fue lo peor, lo de los servicios. Tener que mear de campo, vamos. De la organización, la nuestra, tío. La nuestra, porque ha sido una puta mierda y vamos, porque ha sido una gente muy maja, tío, no ha montado la tienda y cosas de esas, que si no me veo durmiendo medio en el coche, ¿sabes? Entonces, bien, muy bien, me ha parecido. Un poco, lo que es las duchas, tío, había otros años que no las han cobrado y tal, pero... Da igual, como ducharse no era mi prioridad, ¿sabes? Entonces, ahora cuando llegue a mi casa sí que me ducharé. Pero las duchas, lo único que he visto así, los aseos. Pero ¿qué vas a hacer, tío? Es lo que hay. ¿Qué cambiaría? Pues la higiene, no hay basuras, está todo lleno de mierda por ahí tirado. Y las duchas. Los precios son muy caros, ¿no? Yo porque me lo han pagado. ¿Volverás el año que viene? Sí, si sigo vivo, sí, tío, porque hoy no lo veo claro, tío. No estoy viendo muy claro hoy nada, hoy, tío. Me tiro al suelo. ¿Seguro? ¿De dónde vienes? Fijo, de Valencia. De Elche. ¿Y volverá el año que viene? A lo mejor. Probablemente. ¿De Madrid? ¿Y volverá el año que viene? Sí, seguro. De Alcázar de San Juan. ¿Y vendrá el año que viene? Sí, ya este es el segundo y me ha gustado bastante. ¿De Córdoba? ¿Y vendrá el que viene? Seguro. Volveré, pues no lo sé, según las circunstancias, pero bueno, si el cartel es bueno, seguro que sí. Sí, seguro que sí. De Alicante. ¿Y volverá el que viene? ¿Cómo? ¿Volverá el que viene? Claro que sí, tío. O sea, esto es como una vez al año y no hace daño, ¿sabes? Y sí, yo volveré todos los viñas que pueda. Mientras me lo permita el curro, volveré. Así que bien, venga, tío. Sí. Sí. Volveré. Si me lleváis, porque me he tenido que venir solo, tengo 4 días aquí solo. Vamos con la petición de la semana. Luismi nos pide...